cárcel, pronto caerá un aguacero, aunque no se ve acercarse. La tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. Compartiendo, vayan saludando. Esta vez voy a estar aquí solito con ustedes. Me tocó arreglar el estudio tlacuache. Qué triste se ve el estero, la barranca y la montaña. Qué triste se ve el estero, el mundo entero. Hay un ave que se extraña, hay un ave que se extraña, el pájaro carpintero. Calorcito. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a esta sesión número 89 ya que tenemos. No todas son clases con su servidor César Castro, también conocido como Jarochelo. Recuerden que, ¿saben qué? Tengo aquí muy alto el volumen, a ver si no me estaban diciendo que picaba duro la bola. Pero en fin. Pero todas son clases, de todos estamos aprendiendo, de todas las personas que han venido por aquí al estudio. Ojalá que estén disfrutando esa programación voluntaria, ¿no? Porque la gente, la verdad, aprecio mucho que me contacten y me digan, oye, ¿cómo ves? Podríamos promover, por ejemplo, el documental que se estrenó el jueves pasado, ¿no? El del Capitán del Sur, quienes pudieron verlo en México, qué bueno, en el extranjero nos quedamos con ganas, pero ahí leemos sus comentarios, así que pues ahí está, eso fue lo último que promovimos por acá. Pero claro, tuvimos a Julio César Corro, hemos tenido pues a Salvador Peña, ¿no? El arpista también la semana antepasada, entonces ha estado muy bueno el programa, hemos aprendido de otra gente, lo cual es la intención, y sobre todo pues hacer aquí la comunidad, como hemos desarrollado el proyecto, ¿no? El Fandango Club Jarochelo, que ustedes le han bautizado. Vamos a revestir este programa de una buena vez, hablando de la comunidad de Fandango Club Jarochelo. Pues ahí está el banner, agradeciéndole siempre su apoyo, su presencia, siempre es importante. Porque, pues miren, la verdad, hoy recibimos la comunidad sonero fandanguera
una mala noticia, ¿no? El fallecimiento de la esposa de nuestro amigo laudero, músico, fandanguero, Humberto Victorio, a quien le mando un abrazo, y a toda la familia les mando un abrazo, mi más sentido pésame. Es una situación difícil, ¿no? O sea, nunca va a ser una situación sencilla. Así que va un abrazo de mi parte y seguro que de toda la comunidad. Ya sabes, hermano, no nos hemos visto en persona tanto cuanto deseara, pero la amistad está ahí, el reconocimiento a tu gran trabajo, a tu persona, es fuerte, es como si te hubiera visto ayer, como si te hubiera visto hoy, así que lamento mucho tu gran pérdida. Así que va ese abrazo, y ahí ustedes también vayan con Humberto Victorio a tocar la puerta de su Facebook, o si tienen su teléfono, echen un mensajito, ¿no? Para no aturdirlo mucho, en apoyo, que siempre va a ser bien recibido el apoyo. Y bueno, pues empezamos a saludar a la gente. Venga, dice Manuel Chanona, te saludo, Jarochelo. Hey, ¿qué pasó, Manuel Chanona? ¿Qué pasó con ese saludo? Te desconozco, te hackearon. ¿No? Ahí, ahora sí, aquí está el Manuel Chanona que conocemos. Dice, buenas noches, Jarochelo. Te saludo desde la Ciudad de México, zona sur, Ajusco Medio, y al Jarochelo Fandango Club, esperando ya tu transmisión. ¿Y qué pasó? ¿Nada pa el campeón? No, perdón, dije el campeón porque es lo que se me vino a la mente. Mi hermano así habla y es WhatsApp, pero él siempre saluda a la persona invitada. Entonces, así como que, ¿qué? ¿Y yo qué? No me vas a decir nada. Estoy aquí dándome mis porras yo solito. Israel Ruiz dice, buenas noches, maestro y familia Jarocha. Ya extrañaba tocar una nueva canción. Ah, bueno, pues vamos a aventarnos un son nuevo. Amigazo Rubén Hernández, sobreviviste al lunes. Me da mucho gusto que estés aquí también. También te dejé descansar. San lunes nos llegó duro. Listos. Ay, qué gusto me da. Ahí un saludo para ti también. Abraham López, saludos desde Jalapa, Veracruz. Sabroso. Wendolín. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Qué bonito empezar el lunes con este son. ¡Ey! La verdad sí pienso, digo, ¿qué son? A veces quiero enseñarles otro, pero no quiero empezar la semana bajoneado o en algo menoreado. Vamos a darle un poquito más para arriba, pero como les decía, pues ya el lunes nos trajo una noticia ahí bastante indeseable. Abraham López dice, ya listos para otra clase. Gracias, Abraham. A ver, dice Sheriff Junior, buenas noches, saludos a todos desde la lluviosa comunidad de la Mesa del Espinal. Miguel Ángel Marroquín, hola César, muy buenas noches, va un fuerte abrazo, ya sabes, desde Texas, pero muy mexicano. Yo lo sé, que de repente Texas, de repente Jalapa, ¿dónde anda Miguel? Así que gracias por el saludo. Dice Daniel Sáenz, buenas noches, Fandango Club Jarochelo, aprovechando que mañana no tengo clases para no perderme este hermoso son. ¡Ah, qué bueno! Desde la Ciudad de México, bueno, desde la CDMX, a todo ritmo. Gracias. Vamos, Sheriff Junior dice, ya que es octubre, que se cante Playboy. Oye, cálmense, que nadie me dijo nada, pero miren, dice 19 de septiembre. ¡Qué bárbaro! Ya, como se dan cuenta, tengo ahí el diseño hecho, ¿verdad? Nada más le cambio la imagen, le actualizo la fecha, pero se me olvidó que desde el mes pasado no me sentaba yo aquí con ustedes solitario para pues presentarles un son, ¿no? Ya eso de enseñarles es como, vamos a decir, presentarles un son. Dada Barrientos, y saludos jaraneros y con jarana lista y afinada. César Castro, eso, andaba cantando ese de Quisiera, Pájaro Cu. Contigo hace rato. Ah, esa de Quisiera, Pájaro. Uno que publiqué por ahí un videíto, ¿no? Ok, el de Con Son de Barro, creo que fue el Siquisirí, ¿no? Quisiera volver a verte, ¿no? Ah, bueno, en fin, qué gusto que uses las redes así, de esa forma. Nico Castro dice, épale, ya estamos aquí antes que Chanona. No, bueno, antes, pero de abajo para arriba. Y la gente que esté conectándose a través del grupo de Noticiero de Son Jarocho en Facebook, pues tienen que darle clic en la descripción del video. Hasta abajo hay un botón que dice algo en inglés, y eso significa que usted le da autorización a StreamYard, que es la plataforma que uso para transmitir, a que usen su perfil, su información de perfil. Y es todo, nada más para poder ver aquí el nombre de ustedes. Miren, saludos, mi gran amigo César Castro. ¿Quién será ese gran amigo? Caramba. Pues
No tengo ahí la forma de ver, dice desde Veracruz City. ¡Ajúa! Eso es todo. Soco Lozano, buenas noches, saludos a todos desde Jalapa, Veracruz, con mucho ánimo y jarana afinada. Qué bonito son el de hoy, sin duda. El pájaro carpintero, un son que me gusta mucho. Doña Ara, saludos, saludos a usted también, a toda la familia, y a don Juan. Y espero que se encuentren bien. Qué gusto recibir su saludo. Gracias, dice aquí otro usuario de Facebook. Esos tiempos de los jamapollos en la XCW. Bueno, y aquí vino ese comentario. Son memorables esos tiempos. Ahí en mi foto de perfil personal en Facebook puse una que el fotógrafo Bulmaro Basaldúa Baldo tomara por ahí de 1992, 93, ¿no? Él dice que no, se fue hasta el 94, yo dudo porque esa carita ya no la tenía en el 94, pero bueno, él siendo el fotógrafo, pues que la feche. Pero son otros tiempos también, aún más atrás. Qué rico recordar en estos tiempos también, abrir los baúles. ¿Qué tal Adriana Cao Romero, que está sacando fotos de cuando tocaba con don Arcadio Hidalgo y el grupo Monoblanco? No, hombre, por fin pude ver la cara de don Arcadio Hidalgo, porque todas las fotos eran fotos pues muy artísticas, en donde las y también con cámaras que mecánicas, en donde el contraste de la luz era todo un reto. Entonces don Arcadio nunca lo vi con una definición en su cara. No, yo, vamos a decir que si yo viera a don Arcadio pasar frente a mí, no lo iba a reconocer hacia la primera, ¿no? Sin jarana, ¿verdad? Pero y si no hablaba, porque su voz sí la tengo presente por grabaciones que hay, pero su cara no tanto. Y al fin me dio tanto gusto ver, así que ahí está el perfil de Adriana Cao Romero, de Caña Dulce y Caña Brava, publicando estas fotos. Las voy a compartir en el grupo de noticiero para que ustedes también por ahí las vean. Pero preciosas esas fotos. A ver qué dice. Cristo murió. Ah, un verso. Dice, Cristo murió en un madero, según la Biblia lo traza. Pues ese palo fue la casa del pájaro carpintero. He sabido, compañero, que ese palo fue la casa del pájaro carpintero. Claro que sí se disfruta de los programas. Gracias. Qué bueno. Hola. Dice, oh, hace mucho que no escuchaba al pájaro carpintero. Bueno, creo que le atiné. Ahora sí que le metí un buen hit triple ya con este son. Israel Ruiz dice, de todo se aprende y se agradece a todos los maestros que se presentan. Sí, ¿verdad? O sea, gracias por apreciarlo, por apoyar, por compartir, porque esa es la idea. Y además nos estamos conociendo más allá de un son, o la actividad que hace en la zona en la que se encuentra, el pasado, ¿no? El desarrollo, a qué le tiran, ¿no? Es muy interesante los proyectos, el de Julio, el del mural. Por cierto, muchas gracias por el apoyo. Ya el mural ya se restauró el Centro Cultural, el Retiro, lo cual pues me da gusto, porque si usted va a Tlacotalpan y visita ahí a Julio Corro, va a sentir cómo ese espacio también es de usted. Es las actividades, los fandangos en la Candelaria, temáticos. Ahí ten tu tamalito, tienes música, tienes un espacio para convivir sanamente. Entonces ahí está, eso es el gran valor del esfuerzo comunitario, ¿no? Real, ¿no? Que podemos palpar. Así que Virginia Ángeles, muchas gracias, buenas noches, me estabas diciendo por acá, perdón. Miguel Ángel Marroquín, una copla del carpintero que escuché allá en los 90 y nunca se me olvidó, ahí la tienes, venga. Yo enamoré a una casa, bueno, con un versito de amor y me dijo entusiasmada, le voy a hacer el favor, pero no diga nada, no, bueno, ese versito hay que darle una actualizada, mi estimado Miguel, ¿eh? Guillermo Delgado dice, Chicago dice, bravo y gracias, gracias Guillermo. Virginia Ángeles, mi más sincero pésame por la pérdida de la esposa de Victorio, de Humberto, Humberto Victorio, ¿eh? No vayamos a confundir aquí, yo estoy bien, gracias. Agustín Hernández Ortiz dice, buenas noches, este son hacía falta en el repertorio. Saludos desde Tlalpan, Ciudad de México. Bueno, tengo un puñito más de mensajes, un puño, y nos vamos al pizarrón y quizá un recordatorio del pájaro carpintero. Veo que más gente se ha conectado, se ha sumado a esta transmisión. Gracias por compartir. Israel Ruiz dice, posdata, se me olvidó decirle, soy Tesnel, solo que... Ah, me cambié de nombre por las clases en línea. Ah, qué bien. Ándale, ya, no te escondas. Israel, eres Tesnel. Ok, bueno, gracias por la aclaración. Yo ya pensando que el público crecía y eres tú. No me hagan eso. Elvira, recibe saludos, saludos recibidos. Edson Arón, hola, dice, desde Puebla también hay fandangueros. Claro, Puebla está ya también, ya aprendió. Ileana Salinas, saludos desde Phoenix a todos.
Ella fue la que me dijo, ella fue quien me dijo que la fecha estaba mal, así, pero estaba yo a 20 minutos de entrar al aire. Ya no lo pude cambiar. Ya ni valía la pena, no va a ser que desconfigure algo y me meto en líos. Pero muchas gracias por esa observación. Sergio Macedo, buenas noches a todos, saludos desde Toluca, Estado de México. Hola, oh, hace mucho no escuchaba el pájaro carpintero. Gracias, gracias, saludos desde Argentina, mira nomás. Muchas gracias, saludos a ti, Argentina. Desgraciadamente no puedo ver tu nombre, pero al rato lo veo. Dada Barrientos dice: esa que dice, quisiera tener las alas de un ave para volar. Ah. Ya sé cuál es. Sí. Con el vuelo del dron, ¿no? Ese es. Gracias. Doña Norita dice: muchos saludos desde el Puerto Jarocho y que viva el son jarocho. Eso, gracias. Mira qué rico. Alfonso Herrera, saludos desde Huntington Beach. Ah, por acá un vecino. Soy Víctor Amaya. ¡Ah! ¡Oh! Mira, pues Víctor Amaya, el oso menor. Que un abrazo para toda tu familia, muchacho. Años que no nos vemos, pero mira, se siente, ¿no? Así como ¡pum! Me pegó en la memoria los grandes y gratos recuerdos con los jamapollos, que ahora son los jamagallos. Ay, muchachos, cuídense mucho. Qué gusto que andas por acá. Juan Dagoberto, vaya mi César, venga el carpintero. Saludos, mi hermano. Saludos para ti también, a toda la familia, hasta Veracruz. Jarocho Blanco dice: mi más sentido pésame, Humberto Victorio. Sí, gracias. Pero vayan a hacérselo a él allá, aquí. Gracias por compartirlo aquí, pero dudo que aquí los lea. Sin embargo, pues sí, si ustedes lo conocen, si saben de él, pasen por ahí en el muro y, como no, háganle saber su sentir. Apóyenlo. Héctor Manuel Larios dice: buenas noches, Jarochelo. Es mi primera vez estando aquí en vivo contigo, súper emocionado. Ah, saludos desde Santiago, desde San Diego, Califastlán. Mira nomás, pues aquí estamos, se armó la comunidad. Empezamos hace 8 meses, ¿no? Creo que son 8, ya perdí la cuenta hasta de los meses, pero llevamos 89 programas. De ahora, pues de entre clases y bueno, siempre, siempre clases, ¿no? Pero a veces soy yo y muchas veces ya ahora son invitadas que vienen desde Veracruz, desde la península de Yucatán, desde la Ciudad de México, desde donde sea, pero hasta ahora puro México. Estamos conectando con México desde Estados Unidos. Me encuentro aquí en California, en Los Ángeles. Así que bueno, ahí está. Bienvenido, bienvenido. Bienvenida, perdón. Saludos desde Salinas, California. Encantada de estar aquí. Uy, qué rico. Yo también. Juana Saludado dice: saludos desde el Valle Central. Y me imagino que ese es California también. Llegó California para hacer presencia. Ahora sí, el que casi no había sacado, uy, ya se me fue, que ese era el banner que debía de haber tenido. Y ahora sí, el análisis según Jarochelo, que es la siguiente sección. Ustedes se imaginan que hay un video, una cortinilla, bien bonita. El pájaro carpintero, vamos a escucharlo para quienes no tuvieron ese momento al inicio del programa. Creo que tengo un problemita. Tengo un amigo sincero que habita solo en mi mente. Tengo un amigo sincero. Como la overo se acerca a mí de repente, se acerca a mí de repente el pájaro carpintero. Pizarrón, y ahí está ya nuestro amigo Tlacui en primera fila observando la clase con mucha atención. Mire usted, qué barbaridad, qué enfoque es el que les voy a pedir.
Ahí está. El ayudante. Ahí está el nombre del son ya. No hace falta. No hace falta más. ¿A qué le canta el pájaro carpintero? Nos vamos a inspirar en este animalito, en esta ave. Y pues ya escucharon versos de, del constructor, del que hace... No les canté ninguno del que... Hay versos acerca de hacer la cama y la amada, la persona amada. Entonces ya ve que eso es este matrimonio, ¿verdad? Entonces, pues por ahí se puede ir la metáfora. También hablamos del, del laudero. Entonces, por ahí también se va la metáfora con el constructor de instrumentos. Entonces, podemos agarrarnos de la parte del carpintero. Pero también podemos agarrar la parte de que es un pájaro y que, pues bueno... Ah, pues también está el del Cristo murió en un madero, ¿no? O sea, ya haciendo esta fantasía de que el pájaro carpintero hizo la cruz de Jesús, en donde crucificaron a Jesús. Así que, pues bueno, hay toda esta fantasía que puede uno explorar con el pájaro carpintero. Hay unos que a mí me gustan mucho, que dice: aunque no se vea acercarse, pronto caerá un aguacero, la tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. Y es, tan bonitos, ¿no? Sí, esos me gustan, que ignoro si al pájaro carpintero si el pájaro carpintero realmente tenga esa anunciación del mal tiempo, ¿no? Del mal agüero, no sé. Pero pues yo ya crecí sin pájaro carpintero, apenas con unos chéjeres ahí en Las Palmas de Boca del Río. Y por aquí, por cierto, en Los Ángeles, fui a un parque hace, ¿qué? 15 días, yo creo ya. Y de repente había varios chejeritos, ¿no? Por acá hay. Ahí luego les voy a publicar una foto, me voy a llevar la cámara y me voy a estar ahí cazando a los pájaros carpinteros, pero dicen chéjere a los chiquitos. Así que, bueno, eso es lo que se puede estar cante y cante. Todo lo que puedan relacionar ustedes con el pájaro constructor, ¿no? Pueden irse a lo bíblico, pueden irse a lo amoroso, pueden irse a lo fantasioso. Ustedes denle vuelo a la imaginación, pero no pierdan de vista que es un pájaro carpintero. Los versos que solamente dicen carpintero, dice: carpintero de mi vida, hazme una cama dorada, ¿no? Pues sí les voy a pedir, les voy a sugerir que tengan cuidado, porque ya luego la gente dice: ¡ah, un carpintero! ¡Oye, qué bonito está ese carpintero! Y yo entiendo que pues uno luego dice: bueno, vamos a tocar un Q, ¿no? Un cusito. O vamos a echarnos no sé, un terolelole, o uno le va como recortando un psiqui al psiquisirí. Entonces uno le va quitando, pero hay que tener cuidado, porque luego hay gente que nos escucha y ya se lo aprenden como el carpintero. Y pues bueno, nada más se va perdiendo la información. No estoy en contra nunca acerca de los cambios, pero sobre todo si son cambios que enriquecen, ¿no? De alguna forma la cultura. Entonces ese definitivamente no siento que la enriquezca. Hay que tener un poquito de cuidado, no abusar de decir carpintero, carpintero, sino echarle ganas y procurar que digamos pájaro carpintero. Bueno, ese fue todo mi rollo acerca de qué le canta el pájaro carpintero. Es en un modo mayor. A ver si Tlacui aprueba la jugada, de repente nomás se va, se huye. Así que va a ser en mayor, yo lo toqué en do, usted lo puede tocar en do. ¿Qué les dije? Ya se fue, ya dijo, ok, ya arrancó bien el show. Y luego el descante sí tiene descante. Eso es para la gente que llegó y no se ha echado estas clases. Si se sienten un poquito fuera de la jugada, hay 88 sesiones detrás de estas y les voy a recomendar que busquen de las primeras en donde hay descantes. Yo creo que puede ser la morena, o ahí luego hacemos, ahorita hacemos una lista, la gente puede ayudarme a hacer una listita ahí de qué sones llevan descante, como la morena, el aguanieve, y ahí pueden encontrarse en unas versiones anteriores de estas sesiones el concepto de descante. Pero bueno, aquí rapidito es cuando estamos tocando el son, tenemos un patrón, en este caso do y sol 7, que combino con sol.
Y cuando se canta, se rompe ese ciclo. Pero solo se rompe al cantar. Es un ciclo armónico que va a buscar salida con el canto. Y de ahí regresa a este. Dice: aunque no se vea acercarse, pronto caerá un aguacero. Aunque no se vea acercarse. Ahí está. Y aquí viene. La tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. Para, pa, 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 pa. Y aquí se espera el son hasta que venga otro verso. Y ahí nos estamos, ¿verdad? Entonces sí tiene descante. Ahí. Estribillo es la parte que se repite en un poema, la parte en la lírica. Esto es referente a la música, esto es referente a la lírica. ¿Qué tiene? No tiene una copla que se repita, perdón, un verso que se repita. No tiene una palabra que se repita todo el tiempo en este son. Sin embargo, van a encontrar un pie muy común que va a ser el pájaro carpintero. Como ese verso que les canté de los pájaros bonitos. Ah, no le canté, se les canté otro, pero bueno, va este. Que conozco con esmero de los pájaros bonitos. La calandria y el pavito, por su cantar tan severo, pero por su copetito, el pájaro carpintero. Y así como el otro de... aunque no se vea acercarse, pronto caerá un aguacero. Aunque no se vea acercarse, la tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. ¿Se dan cuenta? Y así ustedes pueden hacer versos que acaben con ese pie. Podemos forzarnos a concluir con ese pie. Pero no se considera estribillo. No califica como estribillo. A veces juego con eso de estribillo fijo, estribillo variable. Este no, ni siquiera. Caben coplas que no tengan ese verso. Ahora, oh, mosquito. Ya saben qué le pasa a un jarocho cuando ve un mosquito. Ahí voy. Ah, ah, hasta que le dé. Ahorita nomás le tiré a espantarlo. La forma del canto, esa es otra. La forma del canto, ya me escucharon cantar varios ejemplos. No me alcanzó, ya perdí el ojo del tamaño del tablero aquí. Me han escuchado cantar ya bastante y va a haber cuarteta. Va a haber, a ver, lo estoy haciendo diferente, perdón. Dice: aunque no se ve acercarse, pronto caerá un aguacero. Aunque no se ve acercarse, 1, 2, canto el 1. La tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. Entonces tenemos ya aquí 3, 4, 5 y 6. En caso de que fuera una quinteta o quintilla, ustedes van a repetir el verso 4 para acabar con el quinto, ¿verdad? Es lo que van a hacer. Entonces, es lo más común. Esto va a existir siempre. El 1, 2, 1. Que se mira mejor aquí. Y después viene un espacio para la música. Y este se los voy a escribir aquí. Porque esto confunde mucho a la gente. Entonces, escuchemos el son una vez más para familiarizarnos. Aunque no se vea acercarse, pronto
pronto caerá un aguacero, aunque no se ve acercarse. Musiquita. La tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. Ahí estuvieron los seis versos haciendo una repetición, en este caso que fue el verso 1. Entonces, mucha atención con esa parte del son. Ay, porque creo que esta parte de aquí nomás está confundiendo. Porque ese va a ser al ratito que vayamos a la siguiente explicación. Nos puede dar un poquito de problema. El tipo de copla, les decía, sexteta, quinteta, cuarteta nomás. Van a repetir demasiado si hacen una cuarteta. Cabría, pero no es lo que se escucha en el son. Y aquí es en donde les voy a sugerir que observen, que escuchen muy bien, con atención, qué es el tipo de copla que más se canta, o por lo menos en este caso, la que no se canta. Si quisiera, le puedo meter una décima, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y de ahí me aviento tres libres, ¿no? Y ya le metí la décima. Pero pues, el flow nos va a cambiar, vamos a perder el... Y esto es cultural, ¿verdad? Porque, les digo, se puede hacer, cabe, pero el sentimiento para este son ha venido así. Entonces, te da una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque con el descante... El pájaro carpintero. Y ahí hay un goce en ese momento, ¿no? En donde se sale del descante con la línea del punch, ¿no? Tu sexta línea o quinta, y vámonos, ¿no? Se reanima el son. Ahí la gente que esté zapateando, pa, 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 le va a meter sabroso, ¿no? Y pues es parte de la cultura, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Entonces, es como si les digo, ay, el pico de gallo le pueden poner mayonesa, ¿eh? Sí le cabe, pero... Habrá quien diga, sí me gusta el pico de gallo con mayonesa, ¿no? Así que bueno, ese es el tipo de copla. Son octosílabos también, son ocho sílabas. Aunque no, ocho, nos vamos en pura ocho. Así que, ya si lo sigo acostando va a ser infinito, ¿no? Así que por ahí van. Versos octosílabos, quintilla, sextilla. Ahora, ¿cómo se baila este son? Por su forma del baile es considerado de montón. Yo no recuerdo haber bailado nunca el pájaro carpintero. No sé si lo hagan de parejas, pero no importa porque ya saben que yo ando en la onda. Son como cholitos, cholos bailando. Entonces, ¿qué significa de montón? Que van en... Ay, Dios mío, ¿dónde está Sir Van Gogh? Sir Van Dogg, perdón, Sir Van Dogg, mándame ahí un ejemplo de personas bailando. Y bueno, aquí ya no está la dónde puede caber la otra pareja. Está dispareja la cosa. Ahí ya, amontonados todos. Bueno, hay dos, cuatro, seis, ahí estamos. La idea de bailar en parejas es porque se genera esto es un tarimón, se genera una energía muy rica cuando interactúan con otra persona, pero al mismo tiempo ustedes como pareja forman parte de un ensamble percusivo, más grande que se tiene que interconectar de alguna forma para que desde aquí salga el boom boom. Pum, pum. Aquí está el subwoofer, aquí está el rhythm section, ¿no? La sección rítmica del fandango. Entonces, hay que parar oreja aquí. Entonces, sí hace falta que dentro de este colectivo de gente bailando exista una pareja o una persona, por lo menos, que sea firme, que sepa qué hacer. Pum, tu, pum, tu, pum, ¿no? Porque si se cae aquí, se cayó por todos lados. En el fandango... Disculpen, pero hay gente nueva y tiene tiempo que no me paro yo aquí.
se van a parar con jaranas, leonas, panderos, güiritos, ¿qué más? Marimboles, esos van sentados usualmente, pero también los separan. Mosquitos, jarana segunda, requintos, quizá tenemos suerte y anda alguien con un arpa por ahí, hojita de limón, armónica. Entonces la gente empieza, en algunos lugares de plano hacen el círculo de músicos, pero en la forma tradicional que aprendí yo y que sugiero es que no cierren el círculo. Que dejen espacio para que la gente que esté participando de forma pasiva tenga una forma de mirar. Hay quienes dicen, no, es que no es escenario, no es show. Sí, no, definitivamente no lo es y no se pongan aquí en ese plan. Pero sí, acaba siendo un escenario. O sea, sí, no es el escenario de relumbrón con micrófonos, pero sí acaba siendo el punto central de todo lo que es el fandango en la sección de la música, porque si nos vamos a la cocina, la parte central está en otro lado. Entonces, en el componente musical de un fandango, así es como yo sugiero, y hay unas razones, inclusive musicales, por las cuales es importante y de beneficio que se genere una primera línea de músicos, una segunda línea de músicos, y si quieren, pues ya una tercera, si hay tanta gente, pero pues igual descansen y váyanse turnando, porque eso ya hasta parece orquesta, ¿verdad? Ven, las orquestas sinfónicas no cierran el círculo, tampoco se ponen en una sola línea, sino hacen varias líneas, y eso tiene un efecto musical muy bonito. A mí me gusta mucho estar, obviamente, en la primera, en la segunda fila. La tercera ya no, la tercera fila ya es así como que, pues estás ahí como entre que cotorreando con alguien, medio platicando. Ah, sí, entonces, ¿qué te pasó? No, mentira, no, no, no. Pero la tercera línea ya está, cuesta más conectarse, pero se puede gozar todavía. Entonces imagínense el orquestón este, que puede ser caótico o puede ser bien sincronizado, puede ser muy bien llevado. Les decía, va a haber una persona en la tarima echando el paso firme, por lo menos, y ya de ahí diferentes niveles, qué sé yo, pero usualmente hay más gente firme en la tarima. Y esa persona, por lo menos, debiera conectar muy bien con al menos un par de personas que estén tocando. Y esas par de personas también que estén tocando bien, que dicen, llevan el fandango. Estas personas no están tocando para el que esté aquí, para quien esté acá. Están tocando en esta conexión directa de la tarima con la gente bailando y al mismo tiempo aquí entre esas dos personas están conectando. Si ustedes logran esta ecuación, mira, ya hasta me siento como que estamos aquí a punto de ganar una estrategia para ganar una copa de la Copa Fandango 2020. Pero si ustedes hacen eso en sus comunidades donde estén practicando el son, si tienen esa posibilidad, van a ver qué bonito se siente la música. Y entonces dice, pero espérate, si yo estoy aquí, entonces ¿a mí qué me toca? A ti te toca el beneficio de esta energía sucediendo aquí, de este tambor soltando el bum bum, hasta, o sea, no sé, póngale usted, depende de dónde esté, puede ser que sea 1 kilómetro, o puede ser que sean 200 metros y está la feria ahí de y le voy a dar y se va a llevar y quién sabe qué y quién sabe cuándo. Hasta eso los extraños, los merolicos. Entonces eso es lo que va a pasar. Todo esto va a sonar bien sabroso y usted va a estar aquí aportando también con su gente que le está rodeando, ¿no? Se hacen diferentes grupitos, ¿no? O sea, no trates tú de aquí conectar directamente hasta acá. De hecho, conectas con la tarima. La tarima es la más fuerte. Y ya luego, pues, instrumentos que han tomado también un muy buen espacio musical en el fandango, en todos lados, todas las latitudes, es la leona, ¿no? La leona es el pum, 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 pum. Vamos, o sea, con esas tres ahí, sabroso, ¿no? Donde estés dices, ah, pero qué bonito suena, va amarradito el fandango, ¿no? Pero bueno, ya me eché todo mi rollote del fandango. Y quien apenas esté llegando va a tener que volver a ver el video para saber cómo todo empezó con una bolita y dos palitos. Así que
Ahí estamos, con la forma del baile. Se baila en parejas múltiples que les dicen montón. En las zonas tradicionales les hacen que solo sean mujer con mujer, porque hace mucho tiempo los hombres según fueron a la guerra y pues escasearon y por eso quedaron mujeres con mujeres. Eso es lo que he leído. Pero ya estamos ahí los hombres aquí otra vez, ¿no? No hemos ido a la guerra, entonces podríamos ya bailar, zapatear estos sones en parejas mixtas, en parejas desmixtas, en dos. Pero sí, de dos en dos, porque hay esa interacción de las que les hablaba hace rato. ¡Ay, ay, ay! Voy a ver si hay alguna pregunta, un comentario, o ya alguien me corrige en lo que estoy diciendo o haciendo por acá. Venga, venga. ¿En dónde me quedé? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, ahí estamos. Dice, vaya, mi César, venga el carpintero. Saludos, mi hermano Juan Dagoberto, gracias. Jarocho Blanco dice, mi más sentido pésame a Humberto Victorio. Eso ya los había leído, ¿verdad? Perdón, nos quedamos con los de Salina, Valle Central. Así es. Valentín Lázaro dice, buenas noches, amigo César. Saludos desde Santa Rosa, Loma Larga, municipio de Hueyapan. Claro, Lázaro, aquí viendo el programa. Gracias, pues. No, mira nomás, desde por allá. A veces hasta pena me da. Buenas noches, César. Tarde, pero aquí estamos. Qué gusto, gracias. Y no puedo ver tu nombre porque hay que activarle ahí el... Hay que darle sí, que César vea y toda la gente vea quién soy. Solamente en el grupo de noticiero de Son Jarocho. Así que, gracias. Gracias por saludar. Dada, Descante, el son del Chuchumbé lleva Descante, así que se lo pueden buscar. La Morena, el Agualulco. En el Agualulco hablé de un descante rítmico. No hay un descante armónico. Entonces, chiqui chiqui, y sucede. Y hay sones que tienen los dos. Esto del descante rítmico es mi rollo, ¿eh? Esto no se los va a andar diciendo cualquiera en cualquier taller de Son Jarocho porque no manejan ese concepto. Pero aquí le venimos manejando varios conceptos. Dice, mi favorito son... ¡Hey, Johnny! ¡Saludos! ¡Saludos a Machal! Y a Rosalilia también. A la jefa. ¡Ruth Bichules! ¡Ay, qué tal! ¡El Flow Simón! ¿Cómo ves, Ruth? ¡Saludos! ¡Qué gusto que pases por aquí! ¡Que vengas! Rubén Hernández dice, ¿necesitas asesoría de Vincent Van Gogh? Sí, caramba, necesito poner ya un slide aquí de cómo se representa un fandango. Ese de los animales creo que podría ser, ¿no? Pero, bueno, todos los rayones esos, ojalá que les haya ayudado. Y sobre todo a que usted sepa en dónde pararse. Y cada quien sabe cuánto tocas. O sea, si a mí me dicen, oye, vamos a tocar Erlinda, ¿no? Que me lo han pedido, pues yo doy un paso para atrás con Erlinda porque no me lo sé bien. Ahí cuando lo arranquen me les voy a pegar, pero tengo que irme un poquito para atrás para ver cómo va y de ahí voy, ¿verdad? Y no hay que ser deshonestos, no hay que ser deshonestos. Ustedes saben en qué nivel traen la música. Así que, Galahad. Ah, qué bonito. Una melodía para requinto. Saludos, Rochelle. Ah, sí. Como ahorita con la voz te vas a ayudar. Guillermo Berrones. Mira nomás. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. El sticker del pizarrón lo realizó Van Dog. ¡No! No, 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 no. Pero ya lo vamos a comprometer a Van Dog a que se eche una imagen de baile de pareja múltiple y uno de pareja sencilla. Ay, este rollo. Antonio Juárez dice, saludos desde Fortín de las Flores, gracias, saludos a ti también, dice un usuario de Facebook aquí, dice, César, me parece haber escuchado versiones donde solamente dan ciclos de descante, no cambian al otro ciclo en todo el son, es común, abrazos, Chito Lex, órale, gracias, sí, exacto, eso es algo que ya estaba previendo, porque hay versiones del pájaro carpintero y así mismo sucede con el palomo y la paloma, que también es otro son que tiene descante, en donde el ciclo lo llevan como si fuera un verso tras otro, un verso pegado. O sea, si terminó el descante, ¿no? Llegamos aquí, bueno, al verso número 6, ¿no? Y si ustedes no le cantan luego, se van a aventar otra vez todo el ciclo. Y hasta acá vuelve a entrar otra vez. Bueno, la siguiente entra otra vez el verso.
Sí, lo voy a explicar con música. Ya vieron, di dos vueltas con descante y no estaba cantando. Así que eso es otra forma de tocarlo. Y algo que nunca me quedó claro, y este amigo Salvador Peña, el arpista, nos dijo del carpintero viejo o el carpintero nuevo, haciendo referencia a dos versiones del pájaro carpintero. Y dice, una es más rápida que la otra. Andrés Alfonso también me quiso explicar eso del carpintero viejo y el carpintero nuevo. Nunca realmente lo entendí. Y entonces en el mundo del son jarocho, en el fandango, pues no hay carpintero viejo y carpintero nuevo. Es solo un pájaro carpintero el que se toca. Y ese es el que estoy exponiendo hoy. Pero si se encuentran con esa versión de que acabo aquí de explicarles, pues ya, váyanse con descante todo el tiempo. Vamos a ver. Israel, Tesnel. Dice, es mejor aprenderse la canción al momento que no participar en fandango y quedar en lamento, diría mi abuelo. Salud por el abuelo. Aguas, pero ahorita, espera. Ah, ya puro chancaste en ese café. Ya está frío. Pero bueno, dice tu abuelo. Sí, fíjate que hay un punto en donde uno tiene la habilidad de escuchar y también ver, ¿verdad? Y ya estás copiando el son. Y cuando cantan, como que te le vas suavecito para ver si tiene descante o qué pasa ahí. O lo escuchas, ¿no? Escúchate unos versos. Y si viste que no cambió con verso, ya quiere decir que nunca va a cambiar. Difícilmente un son en la tradición va a cambiar así nada más de la nada. Excepto el zapateado, cuando el aguanieve, cuando lo fugan a zapateado. Ese sí es el único que puedo identificar que de repente te puede cambiar y no te diste cuenta por qué y qué pasó y a dónde va. Pero pues ya estamos muy familiarizados con ello. Wendolín Gudiño dice, va un verso. Esta jarana que traigo se construyó con esmero. Esta jarana que traigo guarda un verso de Santiago que lo ha cantado primero. Allá por el río Tepango, un pájaro carpintero. ¡Ay, qué bonito! Como siempre, Wendolín. Gracias por ese verso. Dice, gracias, fui yo el de la pregunta del descante, Eduardo Sierra. ¡Ah, Eduardo! Eso es todo. Sí, que no puedo ver el nombre. Vale. Pues pues ahí estuvo, media respondida, pero eso es lo que sé y no voy a inventarme nada. Saludos, Jarochelo. Este son, te lo aprendí en un video que tienes en el YouTube. Ah, mira, pues ahí está. Ya lo tengo, entonces ya les voy a dejar el link. La clase ha terminado. Muchas gracias. Ahí pueden hacer sus donativos en los comentarios. Chinga, ya lo tenía y lo ando repitiendo. No, pero va a ser en uno de esos videos cortos que estaba haciendo previo a la pandemia y ya de eso brinqué a hacer estas sesiones de convivencia y aprendizaje con ustedes. No hay más, no hay pregunta, no hay nada, así que vámonos al pizarrón allá con la tinta. Vamos a ver qué está pasando con este son. Déjenme acordarme de sumir la panza. No sé qué. Ah, no se me ve. Ay, ay, ay. Qué bueno fuera que tocar jarana sustituyera, o no sustituyera, pero que contara como cardio, ¿no? Como que ya estaría yo flaco.
Ni tanto, no se crean. Pero zapatear, sí, fíjense, debiera tener una tarimita aquí, ponerme a zapatear una media hora con una buena grabación. A sudarla. Ahí estamos. Pizarrón limpio. Ahora vamos a ver un poquito de por dónde se mueve la armonía. Si no se espantaron con los dibujitos de con los dibujitos del fandango, menos se van a espantar con estos, ¿eh? Cada rasgueo que doy va a ser un palito. Entonces, esto sería así. Ahora, cada rasgueo que doy es una flechita. Ahí está, ¿verdad? El valor de cada cosita de estas, que posiblemente, bueno, cuando están bien hechas, es la neuma y la pleca. Entonces, cuando ustedes ven sus notitas musicales así, usualmente van en una línea o puede que estén en un espacio en el pentagrama. No se espanten, no se espanten todavía. Cuando las unimos, es para su mejor lectura. Y el valor de esta, antes de ser unida, ¿no? El palito ese con la nota musical, va cambiando el valor, va cambiando el valor. Entonces, tenemos la nota redonda, que vale cuatro tiempos, es la nota entera. Después está la nota blanca, que ya cuando le ponen el palito así, vale la mitad. Lo voy a poner aquí. Este es el entero, la mitad. Después, la nota negra, que sería lo que vieron antes de ahí, vale un cuarto. Y después está la corchea, que es una con una pestañita, y vale un octavo. Esa es nuestra nota de hoy. Esta corchea, pues se hace ahora todo un palo que va ligando tres, y de tres en tres contamos seis de un octavo. Entonces son seis de un octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿cómo suena eso? Suena así. Principal y el secundario, ¿eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si se dan cuenta, hay dos que se sienten como un poquito más sólidas, el 1 y el 4. Pero, porque aquí en el número 1 siempre va a ir el acentito natural, es un acento que se llama acento rítmico. Entonces, en flechitas, esto se mira así. 1, 2, 3, 1, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, se me fue muy duro lo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos, ya. Esto también está explicado en otros videos, pero no quiero tampoco desatender a la gente que se conectó aquí y no conoce la forma en la que hemos venido trabajando esto. Así que no le hace daño a nadie escuchar esto y ustedes van diciendo, ah, claro, eso significa aquello, y van siguiendo el hilo. Bueno, le vamos a poner solamente una línea para que tengan su carrilito. Y solo va a ser una línea de tiempo.
Nosotros vivimos en un tiempo lineal, una vez que el reloj dio las 2 y de ahí da las 3 y de ahí da las 4 y ya, no podemos ir para atrás, ¿no? Igual con la música, cuando arrancamos dan la 1 y de ahí dan las 4, ¿no? Y ya este ya pasó. Pero vamos a jugar un truquito, porque no puedo hacer una línea infinita. Vamos a hacer un truquito, entonces vamos a repetir este patrón. Entonces puse doble línea de puntos de repetición, y toda la gente que le fue a la escuela tantito, ya y eso se lo sabe, y quien fue mucho, pues igual lo siento porque está bastante rústica la explicación. Pero aquí va, entonces ahora sí, esto quiere decir que vamos a hacer los 6 octavos, los vamos a hacer repetidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya quedó. Bueno, esto no nos sirve para el pájaro carpintero. Realmente no es lo que necesitamos para tocar el pájaro carpintero, pero, y se los pongo en 6 octavos, si alguien dice, ah, no es 3 cuartos, sí, también puede ser, pero hemos venido trabajando mucho el octavo. Entonces, si ven los otros videos, no quiero que se confundan, porque les cambié. Pero ahora vamos a hacer esto, voy a dibujar, para ahorrar un poquito de tiempo, los voy a dibujar así un poquito más, relajientos. Este se quedó solo, pero no quiere decir que es una nota de un cuarto. No estoy usando cuartos, estoy usando puro octavo. Entonces disculpen la imprecisión ahí, pero ahí está. Ahora tenemos dos grupos de 6 octavos. ¿Cómo se lee esto? Fíjense, así se lee. No cambió nada. Tenemos dos compases de 6 octavos, no pasó nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Les voy a quitar este. Les quito este y ahora tenemos un... Tenemos un arrancón en el 4 que va hacia arriba y luego tenemos que llegarle al 1 que es un tiempo fuerte y vamos a sentir... Es esto nada más. Vamos a repetir solamente esto. No les voy a poner barras de repetición. Solamente vamos a hacer esto. 4, 5, 6, 1. Y. Oh, y. Ahí está, perdón. 5, 4, 5, 6, 1. Cuidado con sentir como... Ahí está el mosquito. Ah, no, es una mosquilla. Tan, pam, pam, pam. Sientan que están partiendo desde el 4, ¿eh? No jueguen sucio. Y esa va a ser la frase. El pájaro carpintero, ¿no? Ahí cantan. Aunque no se ve acercarse, ¿no? Bueno. Ya se me olvidó donde había dejado el borrador. Ahí estamos. Y si no estamos, repetimos el video. Pantallazo, voy a borrar. Nos quedamos con esto en la memoria. Ah, ya borro todo. Y ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a empezar el son en algo que decimos que va a ser anacrúsico. Vamos a hacer esos 3 golpes antes y después caemos en el fuerte.
Ahí está. Y ahora otro grupo de 6. Ahí estamos. Rapidito. El jaloncito ese de 4, 5, 6 estaba aquí. ¡Pum! Aquí está el fuerte. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Y cómo es el pájaro carpintero? Volvió a suceder aquí. Y tenemos que este es un do. Y este es un sol 7. Y ya me aloqué y ya empecé a escribir feo. ¿Lo vieron? Pero no estaba. Entonces en cada compás vamos a hacer este jalón y cae aquí y otra vez el de 3 y cae acá. Ahora sí, empezamos. Y bueno, la escritura se puede poner más compleja porque entonces repetimos que repetimos y no repetimos. Ay, cabrón. En el son jarocho, si se acuerdan, cuando vamos en ciclos, no vean los ciclos así. No estamos necesariamente repitiendo aquí porque les decía que no tengo pizarrón para irme al infinito. Vivimos en un mundo lineal, entonces no estamos regresando. No, no es YouTube, estamos live, estamos en vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se acabó. Ya no vuelven esos 10. Entonces, igual aquí, estamos viendo un ciclo, pero no piensen la música así. Ustedes síganse moviendo, vayan escuchando si alguien se movió, si alguien le tocó un poquito más duro, si alguien resaltó una nota ahí atractiva, qué sé yo. Pongan atención a eso, ¿va? Entonces, ahora sí tocamos el ciclo. Entonces, hacemos este para pasar al descante, ¿no? Igual debe llevar aquí una línea que va a decir al descante, ¿no? La ruta del descante. Entonces hacemos aquí, para, pa. ¿Y qué? ¿A dónde nos llevó? Nos llevó al 2-7. Aquí. El siguiente va a ser en fa. Entonces, la. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasó? Me baila un montón. Lo voy a escribir, aunque no debiera,
porque pues si no escribo nada nuevo, nos quedamos donde estamos. Ahí está. Uy. Uy, fue a propósito, es efecto de sonido. Otra línea más. Y va a bailar más el tablero porque el diseño de sujeción no pensó el ingeniero en que uso todo el pizarrón y no nada más la parte de aquí arriba del centro. Pero bueno, va, desde acá arriba. ¿Qué hice? No, estoy con el aguanieve, ¿no? Ay, ay, ay. Me fui mal por un segundo. Igual y ya me están comentando. Estás tocando otro son. La resolución, va otra vez, va cantadito. Dice. Pizarrón y viene el salto mortal. Oigan, miren eso, ya estoy exagerando yo aquí. Dice, mira. Ya les cambié el color, qué bárbaro. Eso me pasa por no preparar mi pizarrón antes de hacer mis dibujotes acá arriba. Entonces tenemos fa, todo esto sigue fa. Aquí va a ser sol 7, perdón. En este golpe. Voy a hacer las bolitas más grandes para que las vean mejor. Y concluimos en do. Qué mal les hice los dibujos. aquí este es do. Otra vez. Y estos tres de aquí son los que le dan el inicio. Estos que, con los que empezamos acá. No, estos tres de acá. Ya son. Pero estamos en do. Qué bruto. Producción, un pizarrón más grande para los sones con una vuelta larga. Vamos a ver.
Se ve re Federico. Ay, perdón. Tengo un amigo que se llama Federico y lo quiero mucho. Ya no voy a decir eso. Déjenme bajo la cámara. Ahí estamos. Ahí está un poquito mejor el asunto en cuanto a visibilidad. Entonces, va. Aunque no se ve acercarse, pronto caerá un aguacero. Aunque no se ve acercarse, la tierra habrá de mojarse, porque visto el polvo. No. Estoy diciendo. No. No, estaba bien, yo estaba bien. Me dudé yo solito. Es que me voy de repente, como voy tan lento, me fui con el aguanieve. Un poquito con el aguanieve. Pero en este golpe, en el 5, es nomás se hacen dos. Pam, pam, pam. Y es una forma de resolver, ¿eh? Entonces dice, desde el descante. Vuelvo a hacer otra línea, a ver si hay una preguntita. Si se logra. Ya no tengo más Zoom. A ver. ¡Ah! Mira, aquí está Salvador Peña. Saludos, mi querido amigo. Super aporte de ayuda para toda la banda. Gracias, pues aquí hemos andado en esto, mi estimado. Hacía rato que no me plantaba con la gente a ver algún son. Dice, buenas noches, saludos de Ciudad Juárez. ¿Dónde puedo conseguir un afinador como el tuyo que tiene pegado a tu grana? Pues mira, les confieso, este afinador vino con unos ukuleles que compré para dar unas clases a unos niños. Y para que se llevaran el ukulele a la casa. Entonces venía un paquete con esos afinadores bien baratillos. Entonces, tiendas de música. Ahora todo es en internet, así que ahí vas a buscarlo. Dice, esa producción no la tiene ni Obama. Ay, qué bárbaro. Dice Ileana Salinas, ahora sí me hizo reír, maestro. Muchas gracias, explica muy bien. Soy principiante y me quedó muy claro. Ah, mira, no, bueno, ahora sí. Gracias, un honor, Ileana. Dice, cuando salió el podcast, amigos, no pudimos verlo. Cuando salió el podcast... Esta semana hacemos podcast también, mañana grabo, así que muchas gracias. Visiten jarochelo.com. Dice, así es, un video corto que tienes, no me expresé en el sentido que entendiste. Para mí es un gusto poder aprender todo lo que compartes. Saludos a todos. No, sí te explicaste bien, ¿eh? Soy yo el que anda guataqueando todo el tiempo. No, te entendí muy bien y creo que todo el Fandango Club te entendió. Soy yo el que, no, pues vaya. Si ya me conocen, ¿por qué me hacen? Ahí está, dice, sé que no tiene nada que ver con el son que estamos viendo hoy, pero andaba escuchando ese son que le dicen que me llama, así se llama el que me llama, y me gustó, muy bien. Es un son nuevo, tradicional, César, es nuevo. ¿Algún día lo enseñarás? Pues podríamos incluirlo, pero tengo Erlinda en primera base. Así que bueno. Oiga, señor jaranero, hágame usted una jarana. Ya sabe cómo la quiero. Escoja la mejor rama. Quiero un sonido sincero para enamorar a una dama. ¡Uy! Mira nomás. Pues practique mucho, ¿eh? Porque eso cuenta. ¿Verdad, Xochitl? Ahí ni me contesta.
Saludos, Jarochelo, dice, este son te lo aprendí en un video. Ah, ya, ese era. Venga. Hey, brother, Israel James Hunter. How are you? Qué gusto que estés aquí. Entonces, bueno. Dice, saludos, César. El pájaro carpintero era también el son favorito de mi abuelo, Rodrigo Gutiérrez. Ah, tú eres hijo de quién eres, Luis. Qué barbaridad. He aprendido mucho con tus videos. ¿Para cuándo las clases de requinto? De esas nomás no doy. Pero oye, Luis, pues yo conocí a tu abuelo y a tu tío, tía. No sé, hijo de quién eres, pero qué gusto que andes por acá. Quiere decir que ya estoy viejo, cara. Chas. Ya extrañaba ver ese pizarrón así de rayado. Daniel, gracias. Gracias por el apoyo. Saludos. Ay, Alan, por favor. Dice, saludos, César. ¿Tú quieres que el árbol siempre crezca en una semana? Ya llegamos a noviembre y no has hecho la jarana. La quería para diciembre, para el verso de la rama. Chacho, me espantaste. Que dije, ¿cuándo me pidió una jarana? Ay, no. Ahí está, la producción no la tiene Obama. Bueno, me regreso a mi relajito, al rayoneo. Y hacemos una lectura siguiendo el son. No... Me van a disculpar que el final se puso, pero es que así es el final del pájaro carpintero, un poquito más difícil. No, pero no repartí bien las seis líneas para cubrir. Aunque si se dan cuenta, esta la debiera de poner también, ¿no? Esta dobleteada para que en la parte del descante pues puedan leer con continuidad. Pero aquí cuando nos vamos a ir al descante... por eso está en azul y por eso cambia todo esto en azul. Y lo de rojo lo puse a propósito para que vean el desenlace como es. Desgraciadamente amontonado, pero nos vamos con un versito. Vamos a tocar el son. Voy a dar una vuelta primero y... o dos. como dijo Peña Nieto. Voy a dar cinco vueltas. No más, tres. Sí lo extraño, sí lo extraño. Debían darle un podcast. Va. Qué sangrón. Yo no debiera de estar diciendo esas cosas, ni que campeón, ni que me gané, ni nada. No hay que ser arrogante. Pero me siento, la verdad,
satisfecho de que saqué todo el song, de que cupo ahí a los empujones. Y miren nomás, aquí está el fotógrafo que les decía yo hace rato, Bulmaro Basaldúabaldo. Un saludo para ti, mi hermano. Gracias por esa foto que compartiste de cuando estaba polluelo. Estaba diciendo si era el 92, 93, porque yo no creo que fue 94. Pero bueno, la cara de chamacón. Ahí se ve en los primeros años de andar tocando. Y dice, muchos saludos, estimado César. Gracias, te saludo yo también a ti. Y era pues nada más el grupo del taller. Ay, no me dijeron que esto estaba dando lata. Ahí está, el micro. Así que gracias. Ahí si quieren ver las fotos, ahí está su perfil. Muy buenas fotos. Está abriendo el baúl también él. Ahí lo pueden ver. Es muy bien explicado. Y como he estado practicando, lo entendí mejor. Muchas gracias. Soco. Ahora sí, usted está haciendo mi noche al igual que Ileana. Muchas gracias. Ese era el punto. Por eso hace 8 meses empecé a hacer esto. Para que la gente que estamos en confinamiento, pues tenemos por ahí una jarana. Y bueno, pues a ver, déjame darle vueltas a ver si la afino. Pues ahí está el video número 1 para afinarla. Uy, pinche mosquito. Vas a ver, ahorita que corta, voy con el mosquito. Así que muchas gracias. Gracias por tu comentario. La verdad, de eso se trata. Y este es un song que no por nada está saliendo hasta el programa número 89. Porque no es para principiantes. Y le calculé 1 hora y media. Estamos a 1 hora 24. Qué gusto que Daniel mañana no trabaja. Así se está desvelando y no tiene broncas. Y todos ustedes quienes están aquí acompañándome, muchas gracias. Francisco Reyes, gracias César. Oh, pues de qué, de nada. La rifa ahí viene, ¿no? El arpa, requinto y jarana. Lo compartí, sí lo compartí en mi perfil. Lo voy a compartir en Jarochelo Tu Medio. Para que Fer, ojalá se haga de su arpa de concierto. Para poder pues continuar su carrera. Porque ya lleva, ¿qué? 8 meses sin poder practicar. Ojalá que se ponga a arpegiar aunque sea la jarana. No, no es lo mismo. Pero bueno, tendrá un arpa ahí en casa para mover los dedos. Pero no hay como el arpa de concierto. Que es una carrera bastante larga. Y bueno, pues qué bueno que ahí vamos a apoyarle. Dice Bulmaro Basaldúa, dice, tienes razón, es de julio de 1993. Ya ves, julio, o sea, acaba de cumplir yo los 15 años. Ah, así me veía de 15 años. Ahora en esa perspectiva digo, ah, no manches, estaba bien chavillo. Imagínense, a los 15 años yo ya había ido con Mono Blanco ya entonces a la primera salida ahí a Houston y el área de la Bahía, San Francisco. Wow. No, pues ya pasó. En el 92 di los talleres en... Uy, con esa cara di yo unos talleres en allá en el centro de Culhuacán, en la Ciudad de México. El centro es un exconvento. Y pues, fue en julio, fue justo en el verano del 92, un año antes. No, pues con razón cuando me vieron entrar y les dije, ok, yo soy el maestro. De todos así como que... ¡Ay! Ya, ¡ay! Un poco como que me defraudaron, ¿no? Yo esperaba un maestro diferente y no ese chamaco. Ay, Dios, qué barbaridad. David Cortés dice, saludos a todos, qué hermosos son educadores, ambiente. Y este mes hice un taller del ave del pájaro carpintero, ya que se hace un festival por acá en la Ciudad de México. Y referí este hermoso son. Sí, mira qué bonito. Qué bueno, David, gracias. Dada Barrientos dice, César, cuando comenzabas la clase veía que marcabas un fa de paso entre do y sol 7. ¿Eso lo haces solo para arreglar un poco el son? Efectivamente. Es un acorde de paso, un adornito ahí. Hago otras cosas, ¿no? Levanto aquí. Para jugar con este, ¿no? Con esa melodía ahí. Caigo en sol, o sea. Todo eso puedo estar haciendo, ¿no? Ya. El flow va más
Esa es la otra. Yo hago analogías. Entonces, ya ven cuando el mar a veces está así como muy picoteado. Pa, pa, pa. Bueno, es una forma de tocar, van marcando ahí, taca, 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 ¿no? Pero hay otras veces en donde el mar como que sí tiene este sube y baja, pero no necesariamente rompe la ola, ¿no? Entonces, un poquito así, y tú te metes y dices, ay, güey, si hay corriente, no se veía. Ah, pues aguas. Pero soy de mar, entonces no sé si hay gente aquí que no tenga esa experiencia. Pero bueno, imagínensela. Entonces, eso es lo que pasa con la música. Ya una vez que entiende uno esos golpes ahí que están súper marcados, rayoneados, lo que queremos es suavizarlos de alguna forma, ¿no? Que vayan así, miren. Y no azotados, pero si al principio necesitan azotar un poquito el son, pues sí, ¿no? Denle sus, decimos como cachetadas a la jarana un poquito, pero no se apasionen, no se apasionen con el número uno, el número cuatro, ¿no? Porque César dijo, ¿no? Tranquilas, tranquilos. Ahí va saliendo que sé, el son. Así que así es dada. Israel dice, buenas, muchas, no digo buenas. Muchas gracias, maestro. Poder sacar ese amor por el son jarocho que le tengo y hacerme el segundo jaranero en la familia Tesna. Ah, mira, pues felicidades. Qué gusto. Wendolín Gudiño dice, con gusto disfrutando de las clases que ya se extrañaban. Sí, ¿no? Pues ya yo no me acordaba qué tenía que hacer. Ya me voy a ir despidiendo ahora sí. Miguelito Martínez dice, felicidades, muy buena explicación. Te dejo El Pájaro Carpintero, parte del disco que estamos haciendo con la banda jarocha. Ojalá pueda ser parte de este proyecto. ¡Ah, órale! Pues ahí estamos, lo escucho con mucho gusto. Me encanta escuchar música en las mañanas, con el cafecito, con todavía el barrio más o menos dormido. Bueno, no soy el primero en levantarme, pero eso me gusta, gracias. Ahí está mi estimado amigazo, gracias a ti también. Y bueno, pues me despido con un sonecito. Que va a ser El Pájaro Carpintero, para que sueñen con él. Ahí si gustan depositarle a la cuenta para un donativo, bien, siempre es bienvenido. El miércoles nos vamos a encontrar, tenemos noche de CiberZoom. Ahí está, miren, nada más y nada menos con Sabrina Salem, a quien no tengo el gusto de conocer. No hemos interactuado en el grupo que tenemos de comunicación interna. Así que bueno, ahí el miércoles va a ser la noche de coplotería, coplas con lotería. No sé exactamente de qué se va a tratar, pero ya tengo la lotería, hoy me fui a comprarla. Ahí vamos a estar con Fernando Guadarrama, Carlos Adolfo Rosario Gutiérrez, Ana Sarina Palafox Méndez y Lalo Jaranas, como les había dicho. Pasado mañana, miércoles 21 de octubre. Ay, 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 déjenme lo quito. Ahí estamos. Va, un versito del Pájaro Carpintero. Ah, pues escojo uno de los que me mandaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Aquí está. Ay, qué casualidad, ¿eh? Esta jarana que traigo se construyó con esmero. Esta jarana que traigo guarda un verso de Santiago que lo ha cantado primero. Allá por el río Tepango, un pájaro carpintero. Muchas gracias y buenas noches. Aquí nos encontramos el miércoles. Cuídense y ven, pues, como ven, ya andamos festivos aquí. Ojalá que les haya gustado la sesión de hoy. Descánsense.